Buenos días. Vamos con la geometría exterior de Schwarzschild. Se acabó lo de hacer perturbaciones alrededor del espacio de Minkowski. Vamos a encontrar una solución a las ecuaciones de Einstein ya completamente no perturbativa. Lo que vamos a hacer es simplificar las simetrías. Vamos a tomar una geometría puramente esférica, ¿vale? En tres dimensiones. Y a la cuarta es el tiempo, pues es distinguible. Bueno, ¿esto para qué sirve? Si queréis estudiar el movimiento de los cuerpos alrededor de masas esféricas, y esto incluye desde luego estrellas y planetas, pero también agujeros negros, estrellas de neutrones y otros objetos exóticos, ¿vale? Fijaos en la palabra alrededor. Lo que voy a hacer se aplica fuera de la distribución de masa. Vamos a estar en vacío. Así que no hay nada. Pero en otro sitio hay una distribución esférica de masa cuya gravedad nos afecta. Bueno, pues ahora me voy a centrar en la palabra esférica. Y voy a exigir isotropía de la geometría correspondiente. ¿Eso por qué no es homogeneidad? ¿Por qué es isotropía? Esa es la masa, es esférica, estamos aquí, todas las direcciones son iguales, estar aquí daría lo mismo, o aquí abajo, ¿vale? Eso es isotropía, pero no hay homogeneidad. Este punto es distinto de este, aquí está la masa y aquí no, ¿vale? Esto es importante para la siguiente vez que os deis con la relatividad general, que es en la cosmología del segundo cuatrimestre. Bueno, entonces esta métrica va a ser isotrópica, pero no va a ser homogénea. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué aspecto debe tener? Bueno, habrá un dt cuadrado, como siempre, y esto podrá llevar delante una función de las coordenadas. Como hay isotropía, no puede depender de la posición angular alrededor del centro de masas. Puede depender del tiempo y de la distancia a él. Después, habrá partes en las que contribuyan las espaciales, diferencial de X. Bueno, tenemos que construir escalares, porque eso tiene que ser invariante bajo rotaciones. O sea que puedo poner cosas del tipo X por diferencial de X, o diferencial de X por diferencial de X, ¿verdad? Algo así podría servir. Claro, esto es un diferencial de primer orden, no da longitudes. O sea que esto lo debería elevar al cuadrado. Pero me cabe también entonces, voy a apretarme un poco, un diferencial de t por x diferencial de x. Eso podría estar. Y ya no hay más construcciones. Si pensáis un poco, os daréis cuenta que no hay nada más de segundo orden que sea escalar construido con diferencial de x. ¿Vale? Pues a ponerle coeficientes a todo. Así que en un arranque de imaginación, a este lo llamo b, a este lo llamo c y a este lo llamo d. Y todos son funciones de t y r, igual que el primero. No pueden depender de la posición angular. ¿Vale? Así que tenemos elementos de longitud infinitesimal invariantes bajo rotaciones, y cada uno de ellos lleva un coeficiente que depende de t y r, y por tanto también es invariante bajo rotaciones. Y no se puede construir nada más. La parte espacial, diferencial de x por diferencial de x, la voy a expresar en coordenadas esféricas. Pregunta. Porque suponemos que la métrica puede no ser diagonal. O sea, solo he supuesto isotropía, no he asumido nada más. Esto no está prohibido por isotropía. ¿Vale? Así que no hay razón para eliminarlo. Todavía. Eventualmente se va a caer. Eso va a ser el teorema de Birkhoff. Vale. La isotropía ya está incorporada. Entonces, lo que estaba diciendo es que voy a utilizar coordenadas esféricas para todas estas partes espaciales. Es natural, teniendo en cuenta que hay simetría esférica. Entonces, las coordenadas esféricas, me da vergüenza recordároslas, r seno de teta coseno de phi,
R seno de teta, seno de phi, R coseno de teta, las derivo y obtengo esos diferenciales. Por ejemplo, diferencial de x por diferencial de x, haciéndolo de siempre, coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, la derivada del seno es el coseno, la derivada de r es diferencial de r, ¿vale? Derivando como siempre, pues obtenéis que dx por dx es dr cuadrado, más r cuadrado de teta cuadrado, más r cuadrado seno cuadrado de teta, diferencial de phi cuadrado, y x por diferencial de x es r diferencial de r. Y las partes angulares se cancelan usando el seno cuadrado más el coseno cuadrado igual a 1. Vale, pues eso lo voy a sustituir aquí. ¿Y cómo queda diferencial de s cuadrado? Pues es a dt cuadrado menos b r dt de r menos c r cuadrado de r menos d dr cuadrado más r cuadrado de teta cuadrado más r cuadrado seno cuadrado de teta de phi cuadrado. Lo único que ha pasado realmente es que me he quitado las dx y las he cambiado por dr en estos términos, y estos son las esféricas de siempre. Este trozo de la métrica ya lo hemos visto varias veces. Tercer paso. Vamos a reescalar r a una variable r tilde, que va a ser r raíz de d. Con eso me quito este trozo. Y esta variable r tilde es la que nos da el área de la esfera 4pi r cuadrado. ¿Vale? Usando esta variable, las coordenadas en realidad general las puedo elegir como quiera, ¿verdad? Pero usando esta, el área de una esfera va a ser 4pi r cuadrado, con esta r tilde. Me quito esta de encima. O sea que esa de en realidad era opcional. Era un rescaleado del área de la esfera. Este término angular con la d es lo que hemos tenido siempre, r tilde cuadrado d teta cuadrado más seno cuadrado de teta diferencial de phi cuadrado, que es el elemento de longitud al cuadrado sobre la esfera de radio r tilde. O sea que la d era una rareza de la elección de coordenadas. Pero claro, al hacer esta redefinición tengo que absorber la d aquí en este dr cuadrado, y tengo que absorberla en la c, y tengo que absorberla en la b, y la a ya no. Pero tengo que redefinir b, c y d. Entonces, redefino los factores. La B va a pasar a ser una B tilde, como haga falta. Lo mismo para las demás. Y queda DS cuadrado igual a DT y R DT cuadrado menos B DT y R DT DR menos C DT y R DR cuadrado. Esta D con esta C, con las redefiniciones, me van a dar la nueva C. Las tildes ya se caen, ya no hay tildes. Si no, todo lo que hay en la línea de abajo tendría que llevar tilde y nos íbamos a aburrir de escribirlas. Y me falta el término angular, que por acortar ya no vuelve a salir más. Vamos a llamarlo de omega cuadrado y hemos acabado. Esto simplemente es un nombre para esa construcción. Bueno, un paso más. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo una forma cuadrática que tiene dt cuadrado, dt de r y dr cuadrado. Y lo que voy a hacer es diagonalizarla. Bien, ¿qué matriz lo consigue? Vamos a ver qué forma cuadrática tenemos. Tenemos una forma cuadrática que es a menos b medios menos b medios c. Ese término, como siempre, se duplica y se divide por 2. Para que sea simétrica. Vale, pues ¿qué cambio de variable me lo diagonaliza? Problema de primero. Vamos a definir un tiempo transformado que va a ser un cierto phi, que ahora averiguo, por a de t menos un medio de b de r. Elevo al cuadrado. Y obtengo que
de t con tilde al cuadrado. Y claro, al elevar a que al cuadrado me va a salir un phi cuadrado que pasa al otro lado. Dejadme dividir por él. Y por una a, para que quede aquí solo una a de este lado, queda a de t cuadrado menos b de t de r más b cuadrado entre 4a de r cuadrado. Eso es simplemente el cambio de variable. Paso de t a esa t tilde. Bueno, pues este cambio de variable es el que me diagonaliza la forma. Lo sustituyo aquí. Y queda ds cuadrado igual dt tilde cuadrado entre a phi cuadrado. Ir comprando los factores según los ponéis. B cuadrado entre 4a más c de r cuadrado menos r cuadrado de omega cuadrado, que ya va teniendo una forma bastante más sencilla que aquello con lo que empezamos. Bueno, me queda redefinir a y b. Todo este factor va a ser la nueva a, todo este factor va a ser la nueva b. Como son funciones arbitrarias, les cambio el nombre y ya estoy. Así que finalmente, en otro color aquí abajo, ds cuadrado, redefiniendo a y b, a una a tilde y una b tilde, que a los que inmediatamente les vuelvo a quitar la tilde y acabado, pues va a ser a de t y r de t cuadrado menos b de t y r de r cuadrado menos r cuadrado de omega cuadrado. Hemos avanzado. Ese es el resultado de esta pizarra. A partir de aquí hay dos opciones. En cosmología vais a seguir una distinta de la que voy a hacer yo ahora. ¿Vale? Los que hagáis cosmología, cuando llegáis aquí tenéis una métrica que es esféricamente simétrica. Por cierto, ya es diagonal. No he tenido que exigirlo. Se puede poner diagonal mediante redefiniciones. O sea que hay esta métrica arbitraria, hay coordenadas en las que no tiene términos de ese tipo. ¿Vale? Si la hubieras supuesto diagonal, habrías llegado a la misma. Pero entonces me habrías dicho, ¿y por qué has supuesto que es diagonal? No. No tiene arreglo. Entonces, simplemente hay un cambio de coordenadas que te la diagonaliza. Bien, queda demostrado. ¿Vale? Vale, lo que está diciendo es que en cosmología la expansión del universo depende del tiempo. Pero el universo es homogéneo. A gran escala igual da estar aquí que estar más allá. Es el principio básico cosmológico. Entonces en cosmología no vais a tener aquí la dependencia en R, pero sí vais a tener la dependencia en T, porque el universo aumenta de tamaño. ¿Vale? Está en expansión. O sea que si quisierais usarla en cosmología, la métrica de Friedman, Robertson, Walker, este sería el punto de partida con A de T, B de T, a las ecuaciones de Einstein y a ver qué valen A y B. Bueno, a mí aquí me interesa la métrica alrededor de una estrellita estacionaria o de un agujero negro estacionario. Entonces voy a hacer lo contrario. Así que esa rama la cierro, la tenéis en el segundo cuatrimestre. Lo que voy a hacer es buscar la dependencia en R y quitar la dependencia en el tiempo, porque me interesa algo estacionario, ¿verdad? Bueno, esto se puede demostrar que no es necesario. Yo voy a asumirlo. Exijo que la estrella sea estática y por tanto entiendo que no va a haber dependencia en el tiempo, solo van a ser funciones de R. Bueno, si solo pidiera esto, a esto lo llamaríamos estacionario. Estoy exigiendo que la métrica sea estacionaria, que no tenga dependencia en el tiempo en los coeficientes. Pero como además no hay términos no diagonales de T de R, es más fuerte y es estático. Esto en realidad, o sea que realmente lo que estoy imponiendo es que sea estacionaria. ¿Qué es este matiz? Podríamos tener una estrella en rotación, entonces en la estrella en rotación, si la estructura de la estrella no cambia, esto seguiría siendo cierto, pero tendríamos aquí términos no diagonales, porque claro, tendríamos algo así como d phi menos omega de t al cuadrado, ¿vale? Para una estrella en rotación. Con lo cual me daría un término cruzado de phi de t, porque el ángulo estaría cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, como eso ha salido automáticamente diagonal, es más fuerte, exijo que sea estacionaria y además sale estática.
No hay términos de T, de R de ningún tipo. Esto nos debería sorprender. ¿Qué vimos en mecánica newtoniana? Teorema de Gauss. Si tengo una distribución perfectamente esférica de masa, fuera todo es estático. No veo ninguna dependencia del tiempo, ¿no? Si la estrella respira, tiene un modo escalar que la hace aumentar y disminuir de tamaño, como la masa total es la misma, fuera de la estrella no veo la diferencia. O sea que puede que la estrella esté oscilando esféricamente, pero fuera la métrica es la misma. Vale, eso en mecánica newtoniana era una consecuencia del principio de Gauss, ¿no? O el teorema de Gauss en cálculo, de la distribución de las líneas de flujo a lo largo de una superficie. Aquí se llama teorema de Birkhoff. Hay un teorema que indica eso, que la única métrica esféricamente simétrica es básicamente la de Schwarzschild. Pues entonces me quedo ya con este ansatz, que ya incorpora todo lo que puedo decir sobre la simetría. No puedo avanzar más solo con simetría. Ahora necesito ir a las ecuaciones de Einstein y ver qué son esas funciones. ¿De acuerdo? Igual que cuando hicimos aquello de las ondas gravitacionales, enseguida sacamos cómo era la polarización y tal. Pues aquí está, ahí esta vez ya necesito resolver las ecuaciones de Einstein para saber qué son. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Mientras borro, fijaos que es invariante bajo el cambio del signo del tiempo. Si pasáis de diferencial de t a menos diferencial de t, esa forma no cambia. Tiene invariancia bajo inversión temporal. Bien, estamos en vacío, así que g alfa beta igual a cero se convierte, como vimos, en r alfa beta igual a cero. Porque puedo tomar la traza de g y r era la misma cambiada de signo, la traza es cero, igualdad. ¿Qué es g? Vamos a escribir g aquí, tablita, por si lo queréis programar. G00 es A, G11 es menos B, G22 es menos R cuadrado y G33 es menos R cuadrado seno cuadrado de teta. Como es diagonal, la inversión es inmediata. G00 con el índice arriba es 1 entre A de R, G11 es menos 1 entre B, y estos dos, como siempre, los inversos, ¿vale? Bueno, pues lo siguiente es calcular los Christoffel. Y con ellos el tensor de Ricci, por ejemplo. Entonces, ¿cómo salían los Christoffel? Una manera era sacar la ecuación geodésica. Yo, para asegurarme que no os metía un signo mal en algún sitio, lo he pasado por el programa y los he sacado todos. Un medio de G alfa delta, G delta beta coma gamma, sí que he usado esta fórmula típica, delta gamma coma beta, beta gamma coma delta, y a continuación tiro el tensor de Ricci como parcial de nu, gamma sigma mu sigma menos parcial sigma gamma sigma mu nu, más gamma rho mu sigma, gamma sigma, rho nu, y menos gamma rho mu nu, gamma sigma, rho sigma. Bueno, vamos a ver qué pinta tiene todo esto. 5 minutos de paciencia. Es un tablón de funciones, ¿no? Si queréis llegar más rápido, otra manera de hacerlo, a mano. Es lo que estaba diciendo, pasáis de la acción de las geodésicas a las geodésicas y de las geodésicas a los Christoffel, en vez de usar esta fórmula. Bien, a ver qué aspecto tiene gamma T, TR. Pues esto es 1 entre 2A por A', ¿vale? Nos sorprende. La A' viene porque, claro, al sacar el Christoffel hay que derivar una vez. Y si tengo que derivar esto respecto a R, pues me sale A' de R. Así que nos tiene que sorprender la estructura. ¿Cómo consigo un 1 entre A? Es el inverso de la métrica. Este 1 entre A. ¿Vale? O sea que casi lo podéis leer ahí.
Bien, otros distintos de cero, gamma RTT, esa prima entre 2B, gamma RRR, es B prima entre 2B. Por supuesto, gamma TRT es igual que este, ya no lo escribo, sabemos que los Christoffel son simétricos abajo. Y luego tenemos gamma R con dos ángulos, menos R partido por B. O bien, si son la phi, menos R seno cuadrado partido por B. Y los que quedan son los de siempre de las esféricas. Uno, estos ya los conocéis, 1 partido por R. Gamma phi phi R es 1 partido por R. Y gamma phi phi teta es la cotangente de teta. Esos son los de siempre. Lo nuevo es lo que está en las otras líneas. Bueno, fijaos en la estructura. Este B' partido por B y este A' partido por A. Eso tiene pinta de derivada logarítmica. Entonces, en algunos libros, que yo no he seguido, este ansatz, en vez de ser A y B, pues son un par de exponenciales. Empiezo, en lugar de empezar con dos funciones A y B, empiezo con dos funciones elevado a U y elevado a V. Y eso a lo mejor simplifica un poquito esto otro. ¿Por qué no he querido hacer eso? Porque al poner una exponencial asumo un signo, que es positivo o negativo. Y luego me meto en un lío con el signo correcto. ¿Vale? Así que he decidido que A y B. Bueno, una vez hecho esto, podemos sacar el tensor de Ricci de aquí. Hay cuatro, es diagonal, tiene cuatro términos no cero, que son los diagonales. RTT es menos A segunda entre 2B más A prima entre 4B, A prima entre A más B prima entre B, menos 1 partido por R, A prima entre B. Luego tenemos R sub RR, que es igual a A segunda entre A, menos A prima entre 4A. Y la misma construcción, A prima entre A más B prima entre B, menos 1 partido por R, B prima entre B. El RT teta, el Ricci componente teta teta, es igual a 1 entre B menos 1 más R entre 2B por A prima entre A. Aquí hay un signo, no es más, es menos, B prima entre B. Y el último es el de las esféricas. La diferencia entre este y este es el típico factor de esféricas. El R phi phi es igual al R teta anterior, pero multiplicado por un seno cuadrado de teta. Eso sale en 3 minutos en cuanto lo pongáis en vuestro programilla del otro día. Y hay que igualarlo a cero, así que hay unas cuantas ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Las ecuaciones de Einstein indican que en vacío, fuera de la estrella, eso es cero. Las cuatro. Resolver esto es sorprendentemente fácil. Después del terror de la última clase en el que hayamos hecho un problema 2x2, atacar uno 4x4 nos debería erizar el pelo a todos. Pero gracias a la simetría no es tan difícil. Es un problema bastante arregladito, se ha resuelto muchas veces, así que hay un montón de trucos. Lo primero que se puede observar es que R phi phi igual a cero, que es la cuarta ecuación, es redundante. En realidad solo hay tres, porque si R zeta zeta es cero, la cuarta lo es automáticamente, así que fuera. ¿Vale? Así que de esta ya no nos preocupamos, que está aquí en rosita. Hay tres ecuaciones que igualar a cero. Bueno, por aquí hay estructuras parecidas, ¿verdad? Este A' entre A, B' entre B. Si multiplico por B aquí y por A aquí, a lo mejor puedo combinarlas, ¿no? Entonces, viendo eso, tomamos la combinación B partido por A por R sub TT más R por sub RR. La primera ecuación multiplicada por B entre A más la segunda. Y eso tiene que ser cero. Entonces se cancelan un montón de cosas y queda A'B más AB' igual a cero, que es muy sencillito.
Eso, por supuesto, tiene pinta de regla de Leibniz. Es un diferencial de AB respecto de R igual a cero. Aquí todas las primas son derivadas respecto a R. Así que ya tenemos. AB es una constante que podemos llamar alfa. Teníamos dos funciones que encontrar, la A de R y la B de R que había en la métrica. Dejadme volver a escribir la métrica para que sepamos qué estamos haciendo. Y buscábamos de S cuadrado igual a de R de T cuadrado menos B de R de R cuadrado menos R cuadrado de omega cuadrado. Y buscamos A y B. Pues casi gratis hemos encontrado que B es una constante entre A. Son inversas la una de la otra, ¿vale? Estas dos funciones tienen que ser inversas. Bueno, si queremos encontrar la A, entonces va a haber que trabajar un poquito más. Lo que voy a hacer es derivar esa ecuación. Esta todavía no la he usado. De R de teta no he dicho nada. Esta me salía gratis. Estas las he combinado. Vamos a atacar esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como por ahí aparece B', tengo que eliminarla en términos de A. Quiero eliminar B y dejarme una ecuación solo para A. Pues tengo que derivar esto. B' es menos alfa entre A cuadrado por A'. Y ya puedo eliminar B y B', las dos. Con lo cual la ecuación para teta no es demasiado difícil. RZZ igual a cero. Pasa a ser A entre alfa menos 1 más RA entre 2 alfa A' entre A más alfa entre A cuadrado A' A entre alfa, si no me he equivocado, igual a cero. Simplifico el paréntesis, simplifico con el factor que tiene delante y queda A menos alfa más RA' igual a cero, que es lo más sencillo que hubiera podido desear. Esto es simplemente la derivada respecto a R de RA. De nuevo, aplico la regla de Leibniz a esos dos términos. Aquí he derivado la R y queda un 1. Aquí está la R, pero he derivado la A y queda una prima. Y hay por ahí un alfa flotando. La pongo. Ecuación que se integra en una patada. Queda que R por A es igual a alfa R más K. K es la nueva constante. Despejo A. Así que A de R va a ser de la forma alfa por 1 más K entre R. Y como B es su inversa, pues B de R va a ser de la forma 1 entre 1 más K dividido por R. No vamos mal, ya casi lo tenemos, salvo alguna constante, un par de constantes. ¿Se va entendiendo? Bueno, esto satisface las ecuaciones de Einstein. Tenemos una familia de soluciones con dos constantes. Si las sustituís aquí, se cumplen las cuatro. La siguiente es cómo fijar las constantes. Ya hemos acabado con las ecuaciones de Einstein, así que si no hay preguntas sobre su estructura, las borro. Eso es el equivalente a las ecuaciones de Maxwell, del campo electromagnético, ¿verdad? Ya las hemos resuelto. ¿Cómo fijamos ahora las constantes? ¿Qué se os ocurriría? Necesito alguna condición física. Tenemos una estrella o lo que sea, un objeto esférico. Estamos aquí. Y queremos observar cómo es la métrica, cómo es el campo gravitacional ahí fuera. ¿Qué tengo que hacer? Irme muy lejos y utilizar el límite newtoniano. A enorme distancia de la estrella, es una masa chiquitita muy lejos, con lo cual debería servir el límite newtoniano. Me pongo aquí e intento sacar de aquí el potencial de Newton. ¿Se entiende? Vamos a ver ese límite de campo débil. Entonces, R A de R dt cuadrado, sabemos que tenía que ir a parar a qué. 1 más 2 phi partido por c cuadrado, si me empeño en arrastrar las c's, dt cuadrado. Esto lo sabíamos desde el principio de los tiempos, ¿verdad? O sea que la A de R
Cuando R es muy grande, tiene que ir a parar a esto, cuando A es pequeña. Entonces, en el exterior de una masa esférica, que es phi, es menos g por esa masa entre R, ¿verdad? Bueno, pues esto tiene que ir a parar a eso, con lo cual ya me fija las constantes. Y entonces queda la famosa métrica de Schwarzschild de 1916. Ya hemos llegado. Eso os lo podéis escribir en la taza, a la camiseta. Bueno, esa es la métrica más general fuera de un objeto esférico, ¿vale? Que no está en rotación. Si estuviera en rotación, tendríamos que extenderla un poquito. Sería la métrica de Kerr. Solo depende de un parámetro. ¿Qué parámetro es? La m. ¿Qué es m? M es la masa que tendría un potencial newtoniano igual que esto cuando r tiende a infinito. Eso es la manera de identificar las masas en relatividad general. Porque si nos ponemos a integrar, tengo que integrar la energía, pero estoy dentro de un campo gravitatorio, el follón es tremendo. Entonces, la manera de interpretar la masa de un objeto es irse a infinito y ponerse en el potencial newtoniano. Y ya leo la masa en el potencial newtoniano, ¿vale? Así que la interpretación de esto no es la integral de nada, habría que ver. Es la m, porque es lo que me diría Newton poniéndome en infinito. Esta métrica coincide con la newtoniana que teníamos en el límite de campo débil. En el régimen que vimos en la primera clase del curso, R mucho mayor que 2m, cuando hablábamos de dimensiones. G igual a 1, C igual a 1, claro. Y esto es lo que llamamos el radio de Schwarzschild. Este 2m que sale por aquí es el radio característico para esa métrica. Por cierto, gratis. Nos sale la parte espacial en el límite newtoniano. Acordaos que aquí en el límite newtoniano esto lo había sacado de la ecuación de Newton y esto decía que había aquí una constante A por un potencial phi que no sabía muy bien de dónde sacar. Ahora ya puedo. Tomo el límite de esto, el límite newtoniano, y veo que menos 1 entre 1 menos 2m partido por r de r cuadrado, cuando r tiende a infinito, b es débil, pues va a menos 1 por 1 más 2m partido por r. Claro, ese m partido por r es la phi, ¿eh? Menos phi. Y de ahí saco la A, esa que tenía por ahí pendiente. No tenía importancia, no me ha vuelto a salir en la teoría, así que la he dejado como A. Una constante que había por ahí, aquí se saca, si queréis, tomando el límite. Bueno, y esto encarna el teorema de Birkhoff. El hecho de que la métrica exterior a un objeto esférico no se entera de cómo distribuye la masa del objeto esférico. Ejemplo, podría tener una capa enormemente masiva en la superficie y un corazón casi vacío. O podría tener el corazón muy denso y la corteza muy leve, como es en la Tierra. Que la corteza tiene la mitad de densidad que el núcleo. Da igual cómo la distribuyamos. Incluso da igual que haya corrientes siempre que sean esféricas. La métrica exterior no se entera, siempre es esa. ¿De acuerdo? Bueno, salta a la vista que puede dar problemas. ¿Cuándo puede dar problemas? Cuando R es 0 o cuando R es igual a 2m. La de R igual a 0 no es nada nuevo. Cuando tenemos una carga eléctrica puntual o una masa puntual, en R igual a 0 tenemos un problema, ¿verdad? O sea que eso es la divergencia de siempre. La nueva es la de R igual a 2m, que es lo que vamos a estudiar a continuación un poquito. ¿Qué efecto físico tiene la existencia de este 2m? ¿Cuándo nos aparece 2m? Recordemos el caso del Sol. A ver si en el sistema solar tenemos algún problema. Es 2g, ya pongo la g y la c. Ese es el radio de Schwarzschild. Y habíamos visto, si no recuerdo mal, que eran 2,95 kilómetros. Una masa solar por 1,47 más o menos, ¿verdad? Bueno, esto es mucho más pequeño que el radio del Sol. El radio del Sol eran 700.000 kilómetros. Dame o quítame. O sea que el radio de Schwarzschild está muy profundo dentro del radio del Sol, donde no es relevante, porque esa métrica es la exterior a la estrella. No sé si vamos a tener tiempo con el poquito de curso que nos queda de hacer la métrica interior, pero esa no se aplica dentro del Sol. O dentro de una estrella de neutrones. Así que me da igual. Como esta métrica solo vale, vamos a ponerlo aquí, para R mayor que 2m, ¿eh? Es el
régimen de aplicación de esta fórmula, pues este problema en el sistema solar no se da, para la Tierra mucho menos, claro. Bueno, ¿qué pasa en las estrellas de neutrones? Los púlsares. Aquí el radio es de orden 11 a 13 kilómetros. La masa típica es un poquito mayor que la del Sol, está entre 1,5 y 2, 1,4 es la estrella de neutrones típica. Tiene de masa la de Chandrasekhar. El radio de Schwarzschild sale en típicamente de orden de 3 a 5 kilómetros. Así que las estrellas de neutrones no están muy lejos. Si se meten un poquito más se comprimen un poquito más, se meten en el radio de Schwarzschild y nos crean un problema. Porque entonces tendríamos una métrica que tiene un radio de Schwarzschild exterior, donde esa fórmula vale. Y entonces tenemos una divergencia. Con lo cual ahí se forma un agujero negro. ¿De acuerdo? Si eso ocurre, si el radio de Schwarzschild está fuera de la distribución de masa, entonces diferencial de S cuadrado diverge donde esta fórmula se aplica, con lo cual parece diverger. Así que va a haber que estudiarlo. Pero os dais cuenta de la densidad que tiene que tener eso. Tiene que tener una densidad mucho mayor que la materia nuclear, en los núcleos atómicos. Si conseguimos eso, se forma un agujero negro. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a empezar a explorar esa parte. Bueno, pues vamos a hablar un momento sobre el desplazamiento espectral de la luz y el movimiento de la luz en esta métrica de Schwarzschild. ¿Cómo se propaga la luz por ahí, fuera de un objeto esférico? Parte 1. Un poquito más adelante haremos la desviación del rayo. Ahora me voy a centrar en la geodésica de un fotón que cae radialmente y me voy a centrar en cómo cambia su frecuencia. Un paquetito de luz, un haz, un fotón, en este espacio-tiempo, va a tener ds cuadrado igual a cero. Bien, si el movimiento es general, hay parte angular y tal, tengo que escribir la ecuación geodésica para la luz. Eso no basta. Pero si considero solo un fotón en movimiento radial, es un problema tan sencillo que esto equivale a la geodésica ya. Esto ya nos va a constreñir bastante, así que no tenemos que usar la geodésica completa. La dejamos para otro día. La filosofía siempre es calcular lo menos que podamos, ¿verdad? Solo lo que haga falta. Esto tiene que ser cero para un haz de luz, porque la luz no tiene masa, no tiene tiempo propio, así que ds cuadrado es cero. En movimiento radial me puedo quitar esto, así que nos vamos a limitar, para simplificarnos la vida, a un fotón que entra o sale directamente en la visual del centro. Bien, g0, cero. En el caso de Schwarzschild, sabemos ahora mismo, lo acabamos de ver, lo que es, pero las voy a dejar como G0, 0 y GRR. Esta era 1 menos 2M entre R, y esta era la inversa, ¿no? La A y la B. 1 entre 1 menos 2M entre R. ¿Vale? Entonces, ¿qué queda? Estos dos términos, igualados a 0. Voy a mirar la velocidad respecto a un parámetro, acordaos del parámetro afín, vamos a introducir un d sigma, dt de sigma, dr de sigma, paso esto al otro lado y saco la raíz. Y entonces aíslo dt de sigma en términos de dr de sigma. Y el coeficiente, pues, es la raíz del cociente de estos dos números, la raíz de grr entre g0, 0. ¿Vale? Pues esto es el equivalente a la geodésica integrada una vez. Fijaos que es una ecuación para el movimiento que es de primer orden. O sea que si el problema es muy sencillo, con esto a lo mejor nos escapamos. No hace falta escribir la geodésica completa. Este eje va a ser el potencial, digamos, la profundidad en el pozo de manera laxa. ¿Vale? Es para hacer un esquemita y que sepamos dónde estamos. Y este otro eje va a ser la distancia al centro de fuerza de Schwarzschild, a la masa, vaya. Así que esto es R igual a cero, y por aquí voy a poner la línea R igual a 2M. Bueno, pues ¿dónde van a estar Alberto y Beatriz enviando fotones? Pues vamos a poner a Beatriz por aquí dentro del potencial gravitatorio, y le va a enviar fotones a Alberto, que va a estar por aquí fuera. El potencial, pues, hará una cosa así.
tenemos esta divergencia que queremos estudiar en r igual a 2m. La función b esta que multiplicaba de r cuadrado llevaba un 1 entre 1 menos 2m partido por r. Así que la función que he pintado aquí de manera laxa, sin precisar mucho qué es, algo así como un potencial, ¿vale? Pues tendrá que una divergencia probablemente. Entonces tenemos a Beatriz cerca de la masa, pero más allá del radio de Schwarzschild, para evitar comerme la divergencia. Y Alberto está fuera, lo suficientemente lejos para que la divergencia esa no le moleste. Bueno, pues le mando un fotón de Beatriz a Alberto. Entonces necesitamos integrar esta ecuación. Que este, por cierto, recordemos que t es el tiempo coordenado, que aquí es el tiempo visto en infinito. Porque esa métrica, si me pongo en infinito, me da el espacio-tiempo newtoniano. Y ese es el tiempo universal de Newton. O sea que lo que es esa t es el tiempo propio de Alberto si se va a infinito. Si está a distancia finita, entonces no es exactamente su tiempo propio, pero es parecido. Bueno, pues a integrar. El tiempo coordenado cuando Alberto recibe el fotón menos el tiempo cuando Beatriz lo emitió. Que no son los tiempos propios, ese es el tiempo coordenado este en infinito. ¿Vale? Ese es el tiempo de viaje del fotón. Pues lo que hay que hacer es integrar esa ecuación. Y es 1 partido por c, si me empeño en reponer la c, integral entre la posición de Beatriz y la posición de Alberto, el viaje radial, solo hay esta variable, raíz de grr entre g00, diferencial de r. Y si ahora particularizo a Schwarzschild, pues es 1 partido por c, integral entre rb y ra, de 1 entre 1 menos 2m dividido por r, diferencial de r. Bueno, esa integral es fácil, ¿verdad? Se parece a un logaritmo. Habrá que manipular un poquito. Lo que tengo que hacer es tomar el integrando y sumar y restarle 2m. Le resto 2m, le sumo 2m. Y debajo queda r menos 2m. ¿Vale? Multiplico por r, sumo y resto 2m y queda así. Y ahora es fácil porque esto es 1 y el otro trozo sí que es un logaritmo, es 2m entre r menos 2m. Y todo lo que lleve 1 entre r va a dar un log, ¿verdad? Así que se integra en una patada y queda c por ta menos tb igual ra menos rb más 2m neperiano de RA menos 2M dividido por RB menos 2M. ¿Qué es el primer término? Eso es lo que corresponde al espacio plano. ¿Qué es el segundo? Eso es la corrección debida que estamos en un espacio de Schwarzschild. ¿De acuerdo? Así que aquí está lo nuevo. La primera parte, los fotones viajan a lo largo del cono de luz, lo sabemos en relatividad especial, esto es lo nuevo. Bueno, pues la situación aquí va a ser que RA va a ser mayor que 2M si se da esto. RA está muy lejos del radio de Schwarzschild. Eso me permite despreciar ese 2M. El otro no lo puedo despreciar. RB va a ser del mismo orden. Es mayor, pero es del mismo orden que 2M. Con lo cual en el denominador no puedo despreciar el 2m, pues esto viene a quedar el RA menos RB por más 2m neperiano de RA partido por 2m y debajo un valor absoluto de 1 menos RB partido por 2m. Le pongo el valor absoluto para poder darle la vuelta y enseñaros el factor. Aquí os tengo el factor de Schwarzschild, 1 menos r entre 2m. Bueno, ¿cómo se comporta esto? Si rb tiende a 2m, esa divergencia
hace que el argumento del logaritmo, ¿cómo es esto? Eso es. 1 1 menos r entre 2m, esto se va a 0, el argumento se va a infinito, el logaritmo también. Entonces esto se va a infinito si rb tiende a 2m. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo de viaje de BA diverge cuando Beatriz se acerca cada vez más al radio de Schwarzschild. Si Beatriz está aquí, a lo mejor la señal tarda 1 año, se acerca un poco más, tarda 2 años, 3 años. Si está infinitesimalmente cerca, la señal no llega hasta que el Sporting vuelva a ganar la Liga. Creo que quedó segundo una vez. O sea, va a tardar mucho. Claro, eso es el tiempo coordenado. En realidad, Alberto, que tiene su reloj, querría expresar esto en su tiempo propio. La diferencia no va a ser muy grande, pero vamos a escribirla por si otro día ponemos a Alberto en otro lugar. dTA es la raíz de g00 dt, que es la raíz de 1 menos 2m entre r sub a dt, que viene a ser dt si ra es mayor o mayor que 2m. Si Alberto está infinitamente lejos, es lo mismo su tiempo propio que el coordenado, pero si está metido en el campo un poco, entonces tiene un factor. No es lo mismo el tiempo propio que el tiempo coordenado, ¿vale? Pero eso es una corrección realmente, porque m es mucho más pequeño que r. O sea que no son muy distintos. ¿Vale? Bueno, pues no tengo mucho más que decir sobre el tiempo de viaje de una señal. Vamos a ver el espectro. Para ver el espectro lo que hay que hacer es lo mismo que colocamos en su día, es poner dos señales consecutivas. Beatriz manda dos señales consecutivas y Alberto las recibe. Pero el intervalo de tiempo entre ellas es distinto. Si pensamos que cada señal es una cresta de una onda, pues de ahí podemos sacar la frecuencia de esa onda. Entonces, igual que en su día, lo que vamos a hacer es coger dos señales consecutivas y calcular con qué diferencia de tiempo llegan a letras. Esto va a ser delta de tau en B, y esto va a ser delta de tau en A. Bueno, aquí nos ayuda que la métrica es estacionaria. ¿Cómo lo dibujo? A ver, voy a hacer un diagrama TR. Esto no es el potencial, ni el campo, ni nada parecido. Eso es un diagrama de los de Minkowski, ¿verdad? TR. Entonces, vamos a poner aquí 2m. Beatriz está fuera y Alberto está mucho más lejos. ¿Cómo viajaría una señal de Beatriz a Alberto en espacio plano? Pues en espacio plano haría una línea recta, ¿verdad? En el espacio-tiempo plano de Minkowski, la luz se propaga a lo largo del cono de luz si miro solo una dirección en línea recta. Vale, ¿qué pasa en este espacio? Pues la señal sale de B. Cuando esté muy lejos, va a viajar también en línea recta, pero por aquí no. Por aquí, fijaos que el tiempo estaba divergiendo logarítmicamente. Eso quiere decir que, bueno, si viniera de más abajo, sería infinito, ¿no? B no está en 2m, así que aquí no diverge nada, pero tiene una pendiente más fuerte. La pendiente cerca de 2m es más fuerte que esta, para poder diverger eventualmente. Con lo cual salgo con una pendiente mayor. Y eventualmente voy a la misma pendiente del espacio de Minkowski. Así que hacemos algo así. ¿Vale? Luego hay una segunda señal. Esa es la primera señal, la primera cresta, el primer frente de onda. Y luego mandamos otra. Beatriz deja pasar un rato. Y cuando está aquí manda la segunda señal. Pero aquí nos ayuda que la métrica es estacionaria. Porque no ha cambiado nada. Ha pasado 1 año, Beatriz manda la segunda señal. Y como la estrella es la misma, el tiempo de salida de la señal es el mismo. Siempre que, todo esto debería decirlo, Alberto y Beatriz estén quietos en el sistema coordenado. Lo voy a poner por escrito porque para toda esta discusión es importante. O sea que no están en caída libre. No se están cayendo hacia la masa. Ni están orbitando alrededor de ella. Son dos observadores que tendrán algún medio de impulsión para compensar la fuerza del campo gravitatorio y quedarse quietos donde están. Vale, entonces,
bajo esa hipótesis todo esto se aplica, sino aquí me tenía que haber complicado la vida porque A se habría estado moviendo entre una señal y otra. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora sí, como la métrica es estacionaria, aquí no cambia nada, el primer fotón hace exactamente lo que el segundo. Con lo cual, cuando el segundo llega aquí arriba, esta diferencia es la misma que esta diferencia en el tiempo coordenado. Es correcto en el tiempo coordenado, en este tiempo. ¿Vale? Pero eso no es cierto en los tiempos propios. Eso solo es cierto en el tiempo coordenado. Es decir, que puedo escribir delta TB igual a delta TA, pero eso no quiere decir que los tiempos propios sean iguales. Con lo cual, tengo que convertir delta tau V y delta tau A son distintos. ¿Qué tiempo propio veo Beatriz entre sus dos señales? Claro, como Beatriz está profundamente en el campo, su reloj bate más despacio. Por cierto, alguien me llamaba la atención que en algún vídeo se me fue un momento en la pinza, o cómo se hizo eso de manera fina, perdí el norte y dije lo contrario. No, la que está profundamente en el campo tiene un reloj que bate más despacio. Con ese ritmo, ese raíz de G0, 0, que es raíz de 1 menos 2m entre su posición. ¿Vale? Y este otro, pues raíz de G0, 0 de A delta TA. ¿Vale? TA y TB son iguales, pero los tiempos propios no. Beatriz piensa que los pulsos que está emitiendo salen con una frecuencia distinta que los pulsos que recibe Alberto. Bueno, entonces queda, agrupándolas las dos y utilizando que las tres coordenadas sí son iguales, delta de tau A entre delta de tau B igual raíz de G00 de A, G00 de B. Porque esta curva verde es idéntica a esta curva azul, solo está desplazada un poquito para arriba. Porque la métrica es, no depende del tiempo, toda la geometría no depende de que la haya puesto aquí o que la haya puesto aquí. Pero claro, eso es en las coordenadas T, no en los tiempos propios. Desde el punto de vista de los dos observadores, vaya que cambia la frecuencia con esos factores. ¿Vale? Bien, si tengo cómo cambia el intervalo de tiempo propio entre los dos tiempos, inmediatamente lo invierto y saco la frecuencia. Así que ya tenemos el desplazamiento espectral. La frecuencia de los pulsos que recibe Alberto dividida por la frecuencia de los pulsos que emitió Beatriz es la raíz de la G00 en la posición de Beatriz y la G00 en la posición de Alberto. ¿Se entiende? Vamos a aplicarla al caso de Schwarzschild. Ahora sustituyo lo que son las G00. El resultado es la raíz de 1 menos 2m entre R de Beatriz entre 1 menos 2m R de Alberto. Como Alberto estaba muy lejos, en el denominador me puedo quedar con el 1, sin perder mucha precisión, y me queda la raíz de 1 menos 2m entre la R de Beatriz, que es, claro, es la raíz de este G00 de A, de B, es la de Beatriz, G00 de B. Vale, entonces, ¿qué aspecto tiene? B está en el pozo, hemos quedado. A está fuera. Entonces, B emite una serie de Balmer. ¿Qué ve A? Pues ve la misma serie de Balmer corrida hacia el rojo, ¿verdad? A menor frecuencia. Este G es la frecuencia. Así que lo que ve A es algo así. ¿De acuerdo? Cualquier espectro atómico queda desplazado hacia el rojo, igual que el efecto Doppler debido al movimiento. Bueno, ¿qué pasa ahora si B se acerca cada vez más al radio de Schwarzschild? Por fuera, ¿eh? Se acerca al radio de Schwarzschild desde fuera. ¿Qué hace este factor? 1 menos 2m partido por RB. Como esto va a 1, la raíz tiende a 0. ¿Vale? Entonces el corrimiento espectral al rojo se va haciendo cada vez mayor. La frecuencia que recibe Alberto es cada vez más pequeña, va a cero.
Beatriz sigue emitiendo su serie de Balmer, pero Alberto lo que recibe son frecuencias cada vez menores. Cuando Beatriz llega al radio de Schwarzschild, ¿qué pasa? Habíamos dicho que los pulsos tardaban un tiempo infinito en llegar. Bueno, pues además están desplazados hacia el rojo infinitamente, han perdido toda su energía. Toda la energía de la luz se emplea en salir del pozo gravitatorio y a Alberto no le llega nada. Así que hemos conseguido el agujero negro. ¿Vale? Visto desde infinito, y remarco eso, desde muy lejos, no recibimos nada. Pues ese es el concepto de agujero negro de Wheeler. Bueno, debería decir que esta fórmula no es totalmente general. Por aquí hemos asumido que la métrica era estática, era la de Schwarzschild, básicamente, u otra métrica estática, y hemos asumido que los observadores estaban en reposo. Os voy a poner, ya sin demostración, por si, para que sepáis que existe, el caso general. ¿Vale? Dejadme haceros un dibujo más de esto. Así que levanto las hipótesis. Entonces trabajo más, no lo hago. Beatriz y Alberto ahora siguen sus geodésicas en una métrica más general. Beatriz en un momento dado está aquí y tiene una velocidad u sub v, la típica cuadrivelocidad, derivada de t respecto a tau, derivada de x respecto a tau, etc. Cuando Alberto recibe la señal, pongamos que le llega aquí y tiene una velocidad u sub a, el fotón sale de Beatriz y se dirige hacia Alberto. También sigue su geodésica, hay que resolverla. Claro, aquí he cogido de ese cuadrado igual a cero porque era un movimiento radial. En una métrica de Schwarzschild esto era muy sencillo. En un caso general hay que agarrarse la geodésica en esta métrica y resolverla. Con lo cual aquí habría que poner p.mu igual gamma nu mu rho por p nu p rho. Y resolver eso para el momento p. ¿Vale? Bueno, haciendo eso, tengo el momento del fotón cuando salió de Beatriz y como condición inicial, y tengo aquí el momento del fotón cuando le llegó a Alberto. Entonces ahora puedo construir el equivalente a esta fórmula. El resultado de hacer todo esto es una fórmula nu sub a entre nu sub b. Este es el suceso de recepción y este es el de emisión, que es igual al momento del fotón en la recepción por la velocidad del observador en la recepción dividido por el momento del fotón en la emisión por la cuadrivelocidad del observador en la emisión. ¿Vale? Es decir, que se compone la cantidad P por U en Beatriz y se compone la cantidad P por U en Alberto y se toma el cociente. Si cogéis las hipótesis de que están quietos en el sistema de coordenadas, que es estático, sale esa raíz de las G00. Y si no, se complica la cosa. ¿Vale? Bueno, cierro la parte. Y voy a discutir un último puntito, que es qué hacer con esta divergencia. Vamos a explorar la divergencia un poquito más. Hemos dicho que la divergencia en R igual a cero es la de siempre. ¿Pero qué es esto que pasa en 2M? Que nos divergen los tiempos, se nos van las frecuencias a cero y tal. ¿Vale? En geometría hay dos tipos de singularidades. Hay singularidades coordenadas que se deben a una mala elección del sistema de coordenadas en un punto. Y el ejemplo arquetípico es la esfera tomada en el polo norte. Si tomo la esfera en el polo norte, resulta que ds cuadrado es 0 por d phi cuadrado. Y ahí tengo un problema. D phi, si quiero avanzar un metro, tengo que avanzar infinitas vueltas. Ese tipo de cosas ocurren porque he elegido mal las coordenadas. El sistema polar no está pensado para describir el polo norte. El polo norte no es distinguible de cualquier otro punto de una esfera. Lo que hago es elegir coordenadas respecto a este punto y ahora ese punto no da ningún problema. ¿Vale?
Bueno, pues eso son singularidades evitables. Cambio de coordenadas y ya está. Y luego hay singularidades que no puedo evitar. ¿Vale? Vamos a llamarlas geométricas. Y aquí se me ocurre rápidamente el ejemplo de un cono. Aquí pasa algo parecido, pero no hay elección de coordenadas que me evite ese pico. ¿Vale? Esto también ocurriría si elijo polares, por ejemplo. Pero estando ahí abajo no hay un sistema, no puedo elegir otro origen y poner otras coordenadas para evitar que ahí la geometría tiene un problema. ¿Vale? Bueno, pues R igual a 0 en Schwarzschild es de estas. Y R igual a 2m es de las otras, es coordenada. La singularidad en R igual a 2m viene porque me empeño en tomar las coordenadas del observador en infinito. Claro, mi empeño es porque quiero contactar con la mecánica clásica de siempre. Quiero saber dónde estamos y no inventar ahí algo raro. Entonces, si miro la estrella desde lejos, en R igual a 2m, el agujero negro, en R igual a 2m hay esta singularidad. Pero si me dejo caer hacia la estrella, estoy en otras coordenadas, las del observador en caída libre hacia la estrella, no pasa nada, ¿vale? No hay tal singularidad. Es un efecto de las coordenadas. Y os voy a dar el cambio de variable para que lo veáis. Esas son las coordenadas de Eddington-Finkelstein. ¿Qué las motiva? La geodésica saliente del fotón. Coged un fotón que se acerca a la línea 2m. ¿Vale? Entonces, o que se aleja. Esto es la geodésica saliente. No, voy a querer la entrante. Habíamos hecho la saliente. La que ya teníamos era el fotón que salía de Beatriz. Esta era ct igual r más 2m neperiano de r entre 2m menos 1, más una constante. Bueno, pues la entrante, si cojo un fotón y lo tiro contra el horizonte, contra el rayo de Schwarzschild, pues es ct igual menos r menos 2m neperiano de r entre 2m menos 1 más constante. ¿Me creéis? Lo miráis en un libro. ¿Vale? ¿Hay algún cambio? Esto viene de cambiar t por menos t. La geodésica del fotón que sale es la del que el fotón que, de la del fotón que entra si cambio el signo de t. Es la manera más rápida de ver esto, ¿no? Eso me permite pasar de la una a la otra. Vale. Pues el truco de Eddington y Finkelstein es darle un nombre a esta variable, la llaman p, y cambian el tiempo por esa p. Con lo cual las nuevas coordenadas son p, r, teta y phi. Entonces, de nuevo, tengo aquí la estrella, r igual a 2m, por aquí entra un fotón, por aquí entra otro, en otro tiempo, en otra historia. Este va a llevar una constante p1, este va a llevar una constante p2. La P es una variable que me dice de qué geodésica estoy hablando. Es la constante de integración de esta ecuación. A lo largo de la geodésica es una constante, pero entre geodésicas cambia, entonces puedo derivarlo. Si paso de aquí a aquí, la P cambia, puedo diferenciar eso. Entonces, si diferencio eso, bueno, dejadme despejar la P. P es, por definición, ct más r más 2m por el neperiano de r entre 2m menos 1, y si lo diferencio, obtengo, claro, el factor de Schwarzschild, que es de donde venimos. Bueno, esto no teníamos por qué haberlo explicado, podía haber dicho directamente que el cambio de variables era este y punto. Digamos que os he motivado dónde sale, ¿vale? O sea, que cambio el tiempo por esta P. Lo meto en la métrica de Schwarzschild y hemos acabado. De ese cuadrado es 1 menos 2m entre r. Esto me lo hice anoche, así que no sé si dejaré alguna errata. Corrí un poco. 2 de p de r menos r cuadrado, el de omega cuadrado de antes. ¿Vale? Me ha desaparecido la divergencia en 2m. En las coordenadas de Schwarzschild teníamos aquí un término dr cuadrado que llevaba un 1 entre 1 menos 2m partido por r. Se ha ido, ¿vale? O sea que para el fotón que entra hacia el radio de Schwarzschild no hay singularidad. Pasa tranquilamente y sigue yendo para abajo.
La singularidad es porque lo vemos desde fuera. Bueno, vamos a dejarlo ahí. El viernes problemas. El miércoles que viene miramos la precesión del perihelio de la órbita de Mercurio. Thank you.